muy satisfecha de que eso, de que he logrado llegar al corazón de una inmensa mayoría del pueblo, de mi pueblo, que es, esa fue una máxima desde que yo empecé en la carrera, cuando yo empecé muy jovencita. Yo empecé a hacer mis pininos a los 13 años y a los 15 ya me metí de lleno en la cosa esta como aficionada. Y yo decía, yo lo que quisiera es ganarme el cariño de mi pueblo. Eso es lo que yo tenía en mi mente. Hacerme acreedora a tener el cariño de mi pueblo, que me lleguen a querer como querían en aquel entonces a una Rita Montaner, que yo la veía mucho y me miraba mucho en ella, no para tratar de ser como ella, porque teníamos dos personalidades totalmente opuestas, ni yo pretendía imitarla en nada, porque fue un arte distinto el que ella cultivó y otra personalidad distinta. Pero yo decía que dentro de lo que yo pueda hacer, lo que yo, para lo que yo sirva, me lleguen a querer como quieren a Rita. Yo lo que pienso es que tú te tienes que transformar cuando vas a ir frente a una cámara o frente a un... Tú sabes que mucha gente a veces dicen, vedette, pues, a veces dicen, ay, Dios mío, esa vedette devoradora o tiene un concepto a veces muy malo. ¿Tú crees que la gente, el concepto que tiene de vedette a veces sí, a veces sí, pero es que yo no los culpo, porque hay cada muchacha, en parte, que se ponen rápido enfrente de una cámara o un escenario, se ponen un bikini y dan tres movimientos y dicen, ya, este es vedette. Y eso no es así. Hay que estudiar para poder ser bueno. Yo estudio baile, canto, ahora actuación. O sea, todo lo que yo pueda estudiar para ser mejor cada día, lo voy a hacer. Y, no sé, me gustaría muchísimo que la gente pudiese ver lo que es ser una vedette, entre comillas, ponerse un bikini y dar tres movimientos, que ser una vedette, o sea, y estudiar cada movimiento, clases de canto, ¿me entiendes? A mí me encanta mi trabajo, me encanta cantar, bailar, pero también me gusta otra faceta de, que es la de hablar con el público, la de ser yo misma. Entonces cuando ya estoy fuera de las cámaras y fuera del show, de lo que es el brillo, ¿no? Los bikinis y todo eso, pues ya yo soy un ser humano normal y me siento a hablar con la gente normal. Y entonces ahí es que la gente dice, ay, pero tú no eres la misma que estaba ahí arriba ahora mismo. Y es que ven la diferencia, pero claro, no es la misma porque esa es la ilusión, ¿no? Ya del teatro completo. Acá está el ser humano hablando. No hay sucesora para mí. O sea, ¿cómo te digo? Ya lo que yo iba a hacer
pues ya lo hice, o sea, ya yo hice todo lo que una vedette puede hacer, porque yo empecé, ya son 22 años, en una época donde pues no se hacía nada. Yo fui una atrevida, una verdaderamente, pionera. Una pionera. Y entonces, pues, ahí pasaron tantas cosas que creo que eso me hizo ser única. And now, Mapi Cortez. ¿Qué vas a cantar? Nada. No quiero que me miren. No quiero que me digan, que me toquen, que me hablen, que me inviten a cantar. Pero Mapi, chico. Nada. Yo no me llamo Mapi. Así es que ya lo saben que mi nombre ya no existe ni por tierra ni por mar. Pero óigame, si es que... Nada. Yo soy escarmentada. La vida de casada ya me choca, ya me cansa, no la puedo soportar. ¿Pero qué? Nada. Escuchen lo que digo. Mañana tempranito se lo digo a Fernandito que me quiero quedar.